El primer congreso con sabor a Málaga, organizado por el director de todo lo que se está desarrollando allí, que es Juanmi, un gran profesional del sector y que nosotros lo seguimos siempre que nos manda la convocatoria. Hoy nos sentimos realmente halagados por esta invitación, por estar aquí y conocer un poquito más de estos sabores de Málaga. Vamos a hablar de toda esta organización, cómo ha sido todo este proyecto y todos los están, o bueno, igual se nos queda alguno, no sé si tiene buena memoria, pero que son muchos los están que participan en EOI, Escuela Organizadora Industrial, ¿no? Sí, exactamente, Elena, muy buenas tardes. Bueno, pues eso, este es un proyecto que impulsa el Ministerio de Energía, Industria y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial en colaboración con la Diputación Provincial de Málaga. Es un proyecto que venimos desarrollando desde hace un año. El Congreso Sabor a Málaga es su broche final. Es un proyecto que en una primera fase pues hemos realizado una consultoría totalmente gratuita a través de la prestigiosa consultora PricewaterhouseCoopers a 25 pymes. En ella pues hemos mirado la madurez tecnológica, cómo estaban en comercialización en electrónica, internacionalización de productos, un poco para ver esa madurez que tenían de cara a desarrollarles a cada una de ellas un plan de acción y un plan de marketing concreto que se adaptara a las necesidades de su empresa, y creamos también una plataforma de comercio electrónico donde pudieran pues vender su producto, esos productos con sabor a Málaga, todo el mundo, que se llama Shopping Sabor a Málaga. Posteriormente, pues otra de los hitos que pretendíamos conseguir del proyecto era que se consumiera más producto nuestro aquí en Málaga. Elena, que tú sabes que hay veces que compramos muchas cosas de fuera y no nos miramos un poco para dentro la excelencia de productos que tenemos. Entonces, para ello, pues organizamos 5 encuentros profesionales comarcales entre noviembre y diciembre del pasado 2014, donde pues asistieron más de 13.000 personas, realizamos 200 encuentros profesionales y se pudieron degustar más de 150 productos, que lo hicimos en los municipios de Cártama, de Mijas, de Antequera, de Vélez Málaga y de Ronda, y todo ello ha dado como broche final este primer congreso Sabor a Málaga. Aquí pues tenemos presente 30 pymes que podemos degustar quesos, podemos degustar aceites, vinos, mermelada, productos hortofrutícolas, entonces una gran gama de productos agroalimentarios malagueños. Paralelamente, en este congreso Sabor a Málaga hemos desarrollado pues prácticamente 15 ponencias con 7 estrellas Michelin. Hemos realizado también acciones destinadas hacia las pymes, que son también los importantes aquí, son ellos, donde pues grandes expertos les han hablado sobre tendencias del packaging, internacionalización de productos, les han estado dando consejos también para cómo vender más, cómo posicionarse, y hemos realizado pues 3 concursos, uno sobre intolerancias alimentarias, que está ahora tan en liza, uno sobre redes sociales, y también en breves momentos pues decidiremos quién es el mejor joven chef Sabor a Málaga 2014. Enhorabuena, ha sido espectacular, muchísimos están que han participado y esperemos que, bueno, que haya muchos más, porque ha tenido un gran éxito. Muchas gracias. Eso esperemos todo, muchas gracias a vosotros. Bueno, hablamos hoy con un pedazo de mujer, una gran profesional también de los medios de comunicación, de lo que es la restauración. Ella ha tenido su restaurante, ha escrito libros y sigue en ello, haciendo sus catering, y es genial. Me encanta hablar con Evelyn porque realmente transmite tanto, además de los premios Limón, esto que da ella. ¿Veis que le toca hoy, no? Evelyn me decía, ¿no? ¿Qué tal? No, hoy le pondremos medio naranja a todo el mundo, premio naranja a todo el mundo. Buenos días, ¿qué tal? Con sabor a Málaga, la verdad es que en esta tierra tenemos muchos naranjos y flor de naranja, ¿no? También, ¿no? Que huele muy bien.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué sector que más te vas a enfocar en tu visita? Pues yo vengo a escuchar los amigos cocineros que van a hablar hoy, Diego, Paco, Katy Schiff, Yolanda de Benavís. Bueno, me interesa mucho su punto de vista, aprender de ellos como siempre y ver un poquito lo que hay de novedades, también de muebles, hay de todo aquí, me he quedado sorprendida. Además que tu empresa de catering que va, vamos, siempre muy bien, sí. Y ahora está muy de moda, veo yo que está muy de moda que casi todo el mundo contrata una empresa para catering en vez de ir pues a hacer su evento en otro sitio, ¿no? Un aniversario de un establecimiento, pues hace su catering. Sí, claro, y la gente incluso, yo creo que se pone perezosa, dice, mira, de todas formas te cuesta tanto hacer una cosa que al final coger un profesional te cuesta menos y sobre todo puedes disfrutar de tu fiesta cuando la haces, pues eso es el problema también. Bueno, también cuando hablas de sorprender a la pareja en casa, no tener que preocuparte de nada, tú lo llevas todo, eso fue de verdad una de las cosas que ayuda mucho también, ¿verdad? Sí, ha funcionado muy bien, porque sobre todo la gente joven, curiosamente, porque no quieren pagar una niñera, no quieren dejar los niños o no tienen los abuelos para cuidar de los niños, entonces pues mira, cenan en casa para San Valentín y se quedan tan a gusto, pero sin hacer nada, todo entregado a domicilio con el champán y todo. Disfrute de tu visita con sabor a Málaga y ya miraremos en tu blog, en tu Facebook, miraremos los premios que has dado porque nos interesa mucho. Así, hoy vengo muy relajada, así que un premio bueno para todos. Me alegra mucho verte. Un beso. Hasta luego, gracias. Vamos a hablar con Carmen, una compañera de los medios de comunicación. Ella es periodista y está llevando pues esta empresa, que es una empresa familiar y muy interesante, porque siempre hablamos de la importancia, ¿no?, del aceite de oliva virgen extra y lo bueno que es, beneficioso para la salud. Entonces apostamos también por ello, que estamos en esta tienda de Andalucía, que se nos da muy bien esto de tener buenos olivares y estos buenos aceites. Vamos a ver esto de dónde viene, cómo trabaja el molino, nos lo explica Carmen, que lo va a hacer fenomenalmente bien. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Pues aquí traemos un poquito cómo es esta empresa, cómo se formó y cómo se trabaja. Esta empresa lleva desde 1954, unos 60 años, pero anteriormente se llamaba Gil Pérez, pero cada vez que la generación avanza, pues adopta un apellido nuevo. Somos un molino totalmente familiar, de hecho llevamos tantos años en el pueblo que el pueblo ha crecido alrededor del molino. Tenemos aceite de oliva virgen extra y virgen extra ecológico. El ecológico es de una finca privada que tiene el molino, con olivos de más de 300 años de antigüedad. Y tenemos como cualidad especial un tipo de aceituna que solo hay en la zona de la Sierra de las Nieves, que es endémica de allí. El aceite es coupage, que se llama, que es como una mezcla de tres tipos de aceite: ojiblanca, picual y zorzaleña. Zorzaleña es la especie endémica especial que tenemos. Y como especial añadido, nuestros olivos están rodeando lo que se llama la Reserva Natural Parque de la Biosfera Sierra de las Nieves, por lo que polinizan con el pinsapo, que es el último árbol que queda de la península ibérica, aquí en España. Sí, lo explica todo Carmen, la verdad es que es una alegría hablar con profesionales del sector y que nos cuente, bueno, no sé qué distribución tenéis, si se comercializa mucho por también fuera o aquí en toda la parte de Andalucía, por supuesto, España, ¿qué comercialización tenéis? Pues ahora mismo tenemos comercialización directa con el cliente, estamos buscando puntos de venta, restaurantes donde lo sirvan, porque aunque tenemos muchos años de experiencia, es la primera vez que salimos de nuestro entorno, entonces ahora es cuando nos estamos dando a conocer. Principalmente lo hemos enviado a otros países, pero porque viene la persona de turismo, nos conoce, le encanta y se lo llevan, y luego se lo enviamos a casa. ¿Cómo podemos contactar con vosotros, alguien que nos está escuchando, que no le interese este producto? ¿Cómo se puede acceder a vosotros? Pues principalmente podemos hacerlo a través de las redes sociales, que es la forma más cómoda, porque hoy día todo el mundo tiene Facebook en su móvil, buscan Aceites Gil Luna, nos mandan un mensaje, nos ponemos en contacto, y aparte tenemos teléfono y tenemos mail. El teléfono es 952-160179 y el mail es aceitesgilluna@gmail.com. Pues muchas gracias y suerte con vuestro producto, que esto, bueno, esto se vende solo, porque el aceite de oliva virgen extra se vende ya solo, lo utilizamos para todo en casa, nosotros por lo menos aquí en Andalucía. Gracias. Pues nada, gracias. Muchas gracias a vosotros por venir aquí. Gracias. Hablamos con el señor Alberto, seguimos aquí en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y nos hemos parado aquí porque nos ha hecho mucha gracia el título, ¡Ole mis croquetas! Pues vamos a ver qué tienen estas croquetas que para que las podamos aplaudir. Bueno, ¿qué tal? Enhorabuena, bueno, que me ha parecido un stand muy curioso y tenéis un producto delicioso. Bueno, pues... ¿Cómo sois vosotros? Somos de Granada.
Somos una empresa que nos dedicábamos a la carne, seguimos trabajando con la carne, pero cuando vino la crisis un poco, pues hubo que diversificar para poder mantener personal y poder... ¿Qué hacemos? Pues un producto de toda la vida, que es por ejemplo una croqueta. Y entonces pues empezamos a... Y entonces pues empezamos a... Sobre todo una croqueta que fuera casera, de siempre natural, por eso lo hacemos en ultra congelado, y de sabores muy diferentes. Vamos haciendo pruebas, esta croqueta es la que sobre todo también el cliente nos demanda, y es lo que nos dedicamos. ¿Cuántos sabores, gustos diferentes? Hay 26 sabores diferentes, diferentes tamaños, 50 gramos, 25 gramos, la croqueta de cóctel 18 gramos, y hay hasta croqueta dulce, croqueta de pionono, de torrija, de chocolate. ¿Cómo se comercializa? ¿Solamente para promocionar la hostelería en restaurantes, chiringuitos, o también va a supermercados, grandes supermercados? También la tenemos en supermercados, Covirán, es una marca que la tenemos introducida ya. Y luego, sobre todo, hostelería. Es un producto que en hostelería pues funciona muy bien por la gastronomía y por el producto que es. Bueno, pues nos ocurrió de esto, que ponemos una sopita y unas croquetitas y ya nos ha salvado el día. Así que nos quedaremos con el nombre Ole tus croquetas, ¿eh? Muchas gracias. Enhorabuena por este producto. Gracias. Miguel Agustín, como bueno, es el nombre del propietario, un señor muy simpático, también viene de Teba. Él nos va a hablar de su producto, porque él está aquí encantado con estos sabores y de endulzarnos, porque realmente, bueno, aquí hay un refrán que dice: el que anda con miel se chupa los dedos, ¿eh? Nosotros nos estamos chupando aquí los dedos con su miel tan exquisita. ¿Qué tal? Hola, hola, buena, pues muy bien. ¿Su producto, un poco? Pues te cuento, yo soy apicultor profesional, que tengo una explotación apícola y tengo mi envasadora donde tengo la miel que con su rédito sanitario y varias mieles, no una miel solo, tenemos mieles en los montes de toda la provincia de Málaga. Entonces pues sacamos las mieles, las comercializamos, intentamos de venderlas lo mejor posible y todas de calidad. Dígame, esas, bueno, las encargadas de esta fusión que hace las abejas, ¿qué vamos a hacer sin ella? ¿Qué tipo de flores, qué tipo de miel es la que tiene? Y que la diferencia de otras. Bueno, pues en la provincia de Málaga tenemos muchas variedades de flores y cada tipo de flor pues da una miel diferente. Entonces de ahí de sacar diferentes tipos de mieles. Tenemos mieles de eucalipto, tenemos mieles de azahar, mieles de tomillo, mieles de mil flores, que es la más genérica, miel de aguacate, miel de, vamos, de cada planta tiene un néctar diferente. Y unas propiedades también. Propiedades, unos aromas, y todas son muy buenas. Para endulzarnos la vida, a cualquier momento, ¿eh? Pues aquí estamos, cuando queráis miel. Los resfriaditos, las alergias y eso, nos ponemos ahí, nos preparamos una infusión con una cucharita de miel y bueno, como nueva, ¿no? La garganta aquí. La miel es como una medicina natural que siempre te va a relajar en las curas del resfriado, los catarros, y además, como tiene muchas propiedades muy buenas, pues es un alimento muy completo y siempre va a ser una cosa muy buena. ¿Cómo se comercializa su producto? ¿Se queda solamente aquí en España, en Andalucía, o también exportáis fuera? Lo que son los botes envasados, etiquetados y preparados, es solamente el mercado de aquí, de Andalucía, de Málaga, pero luego los sobrantes, lo que no se vende en envasado, lo exportamos, vendemos mieles a granel. ¿Tenéis alguna página web para visitaros, página, ponernos en contacto? ¿Cómo nos ponemos en contacto? Tenemos un blog y que está lo que tenemos aquí en el Miel Agustín, en los folletos de publicidad, y ya está. Miel Agustín ya os encontramos, ¿no? Sí, y después Miel Agustín ya sale. Para que le interese vuestro producto, que se pueda poner en contacto con nosotros. Pues muy bien. Sí, enhorabuena por tu producto. Gracias a usted.
a Loringue el Grande, nos traen las mejores aceitunas, bueno, recolectadas de estos olivares que tenemos aquí en Málaga, en toda Andalucía, tan exquisito. Nos va a hablar su representante aquí en este gran congreso con sabor a Málaga de su producto. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Buenas, soy Cristóbal. Cristóbal, bueno, tú estás representando este producto que es la aceituna, que aquí se consume en todo, ¿no? La aceituna realmente podemos elaborar unas recetas increíbles con lo que es cualquier del tipo, ¿no? Que no sé cuál que traéis, pero me gustaría que me hicieras hincapié en lo que producto que has traído. Pues nada, traemos aquí una representación de nuestros productos, que tenemos la loreña, que está gustando mucho, que es la típica de aquí de Málaga, gusta mucho. Después tenemos también la chupadedo, que es la aceituna de moda, digamos. ¿Chupadedo has dicho? Chupadedos. ¿Me escucha bien? Chupadedos. Para chuparse los dedos, vamos. Para chuparse los... Lleva un poco de aceitito y demás, y la verdad que está muy buena. Y después las bravas, que son las picantitas, que también gustan bastante, están gustando bastante. Y después pues tenemos un poquito de todo también, aceitunas con huesos, sin huesos, encurtidos de todas clases. Y ¿dónde podemos encontrar vuestro? Pues estamos en Alaurín el Grande, y después pues por Málaga tenemos bastantes clientes y bastantes... Estamos muy introducidos, digamos. También en supermercados grandes, superficies y también pequeñas superficies. Sí, estamos en Eroski, estamos en muchas superficies grandes y demás. Sí, la verdad que sí. Ya buscaremos tu producto tan exquisito. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Por supuesto, tenían que estar aquí. Si hablamos con sabor a Málaga, no puede faltar Bodegas Lara, que siempre tenemos esos buenos recuerdos. Nosotros que además hemos visitado con él bodega de los vinos que él representa, y ha sido increíble porque nos ha llevado hasta en una avioneta desde Valladolid, y esos recuerdos nunca voy a olvidar, y esos sabores que siempre están en nuestro paladar, nunca se nos ha ido. Es curioso, cuando tomamos algo que nos impresiona mucho, algo que degustamos en buena compañía, en buenos momentos, es algo que nunca se nos olvida, es como esa canción que siempre tenemos de recuerdo, y ellos, Bodegas Lara, nos hacen sentirnos así. Bueno, a tanto padre como hijo, la descendencia de Juan Antonio Lara, de verdad, increíble. Me alegra mucho saludaros aquí en Málaga. Además, que ¿dónde tenéis vosotros todo, no? Aquí, ¿no? ¿Qué tal? Vale, muchas gracias. Un placer que estéis ustedes con nosotros. Muy bien. Para nosotros sí que es un placer, ¿eh? Tengo que decir, ¿eh? Que es verdad, lo que he dicho es cierto totalmente. Hombre, para nosotros hoy es una satisfacción, porque aquí tenemos la suerte de poder recibir a todos los buenos clientes, buenos amigos, y es una satisfacción muy grande poder. Ahora hacemos 50 años de que empecé con el negocio. ¿Es de aniversario? Estamos de aniversario, y tanto los clientes y todos los amigos, y estamos disfrutando mucho, inclusive con ustedes, que os damos las gracias por venir. ¿Cómo se hace que este producto que usted ha representado, me imagino desde hace tantos años, ¿no? ¿Cómo hace para que su descendencia, su familia, lo viva a la vez que lo vive usted? Que le haya gustado seguir con esta tradición, con estas cosas exquisitas. ¿Cómo se consigue que los hijos, la descendencia, conserve este cariño por el buen vivir, la calidad de vida que usted siempre... Hombre, hay una cosa muy importante, que ellos la han mamado, todo esto, la han vivido, lo siente y le gusta. Luego está más preparado que yo para esto, yo ya estoy al sistema antiguo, le está más actualizado, y si ahora no queramos, pues oye, hoy en día, pues la continuidad para mí, he tenido la gran suerte de que él pueda seguir todo esto, y lo está llevando, por cierto, muy bien. Es que además de que el producto es bueno, una imagen también es muy importante, ¿eh? Y de tal palo tal astilla, ¿eh? Y esta imagen que representa también Bodega Lara, vamos a preguntarle a él de que, bueno, las cosas cambian, evoluciona, y tú por supuesto has estado siempre al día en todo lo que es el internet, todo lo que es conlleva pues el siglo XXI. Bueno, esa siempre ha sido nuestra intención, está evolucionando de forma permanente, y un negocio que mi padre comenzó hace ahora ya 50 años, después de 50 años, pues el mercado, los productos, todo ha cambiado, y hay que saber adaptarse.
y ese saberse adaptar, manteniendo siempre la misma filosofía de empresa, manteniendo ese factor humano, ese cariño con la gente, esa dedicación, ese modelo de excelencia, y tener al final pues las mejores representaciones, los mejores productos de cada zona. Hablábamos antes de Málaga. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Málaga, contamos con 5 bodegas que representamos de esta zona, 3 bodegas de Ronda. Es algo, bueno, pues demuestra un poco nuestro vínculo con esta zona, ¿no? Nuestra tierra. Estamos con sabor a Málaga. ¿Qué sacamos de todos estos sabores? ¿Qué habéis sacado de esta experiencia con tantas personas profesionales del sector y muchos visitantes que también han venido, que me consta, vosotros que habéis estado aquí al servicio del público durante 50 años, hoy con sabor a Málaga, ¿qué conclusión habéis sacado de realmente la calidad de vida que tenemos aquí? La verdad es que cada año se demuestra que va creciendo, toda la oferta que tenemos en cuanto a productos aquí de tierra y de la tierra y de la zona de Málaga va creciendo cada año, cada vez hay una mayor capacidad de comunicación y una mayor capacidad de elaboración. Y bueno, por nuestra parte es verdad que conseguimos pues tener ese momento dulce en relación con, bueno, pues con amigos, ¿no? Más que clientes en muchos casos, ¿no? Donde después de tantos años pues eres capaz de recibirlos aquí, tener esa satisfacción de poder compartir con ellos un rato contándoles algo nuevo. Siempre hay novedades sobre productos de distintas bodegas o de distintas zonas que tienes de alguna forma que comunicar, ¿no? Y mi más sincera enhorabuena a vuestra empresa, Bodegas Lara, a vuestros productos, y que bueno, que esté durante muchos años y siglos llevando a Málaga esos sabores que representáis. Y yo, que te voy a decir, como mujer he aprendido mucho de vosotros, que antes era como un producto más para hombres, los enólogos y todo era más hombres, y ahora vemos que también las mujeres, ¿sabes?, entendemos de vino, y gracias pues a estas lecciones que nos habéis dado tan interesantes. Muchas gracias. Vamos a brindar ahora, ¿no?, como de Galara. Vale, muchas gracias. Gracias.